Agradecemos la presencia de los doctores Osvaldo Suárez, director zonal de salud, y también del doctor Iván Sarmiento, él es director distrital de salud, con quien vamos a tratar temas concernientes al ámbito en que ellos se desenvuelven y también a la entidad a la cual representan. Doctores, bienvenidos, gracias por acudir a este diálogo. Empezamos con el doctor Suárez, quien es el director zonal 6, es doctor, coordinador zonal. La situación esta del hospital de Girón es un tema que mantiene preocupación en la ciudadanía y que viene ya desde hace algunos años, diríamos, doctor, con cierta incertidumbre en la población, porque no se sabe a ciencia cierta qué mismo es lo que se tiene planificado con respecto a este tema. Bienvenido, doctor. Buenas noches, señor Peralta, muy honrado, un gusto de estar en Girón TV, felicitándole por este medio de comunicación. Gracias. Extra micrófonos, conversábamos que llegamos a toda la ciudadanía del cantón, fuera del cantón y fuera del país a través de las redes, ¿verdad? Así es, sí. Entonces, qué gusto felicitándoles por este medio de ustedes y repito, muy a gusto, muy honrado, un honor estar acá en su medio de comunicación que nos permite dirigirnos a toda la ciudadanía de este hermoso cantón para explicar este cuestionamiento que usted nos hace. Le agradezco esto porque estamos justamente desde hace algunos meses atrás, desde mi posición como coordinador de la zona 6 de salud, esto es la salud tanto en la provincia de La Suay, Cañar y Morona, Santiago, en este nuevo proceso de organización territorial en todo el país. Somos 9 zonas en el Ecuador, que nos permite cada vez llevar los servicios más cerca de la ciudadanía, cerca de la gente. Y en realidad apenas yo llegué, me enteré de este problema del hospital de Girón, en el sentido, había alguna desinformación o alguna información tal vez equivocada, o con cierta razón en algunos casos, lo que me enteré es de que la ciudadanía tenía recelo de que el hospital de Girón perdía su condición de tal, es decir, que Girón perdía el hospital Aída León de su territorio y que por lo tanto este hospital se transformaba en un subcentro o en un centro de salud. Y lógicamente, toda la razón a la ciudadanía, es preocupante cuando tenemos estas noticias tan graves, que afectan a la ciudadanía, porque todos los pueblos durante muchos años hemos hecho gestiones. Yo quiero hablar acá no solo como funcionario del Ministerio de Salud, sino como ciudadano también, como persona. En las diferentes localidades donde uno ha vivido, etcétera, siempre ha sido una preocupación tener una casa de salud que nos permita acudir con prontitud, con cercanía, para que nos resuelvan nuestros problemas. Entonces, hicimos la gestión inmediatamente con las autoridades de la provincia de La Suay, con el señor alcalde del cantón Girón. Tuvimos una conversación para yo poderme empapar de cuáles eran las inquietudes, los problemas, qué trámites se habían hecho anteriormente, cuál era la información. Hicimos también con nuestros medios, con nuestros procesos de comunicación, imagen y prensa de la coordinación zonal, un acercamiento acá a territorio para conversar con la ciudadanía, conversar con funcionarios del hospital, conversar con las diferentes gentes. ¿Cuál es la preocupación? Y bueno, en resumen era esto que usted plantea. La gente estaba con el recelo de que se perdía la condición de hospital acá y que más bien esto se pasaba a Santa Isabel. Pero no, había, me parece a mí, una falta de explicación. Entonces empezamos primeramente con el señor alcalde, con el señor gobernador, tranquilizando. Y concomitantemente nos pusimos ya en contacto con la Dirección General de Hospitales en Quito, con el Ministerio de Salud Pública, para que nos enviaran el acuerdo ministerial, es decir, la planificación territorial última.
porque esta planificación territorial es dinámica, es cambiante. Entonces, yo hice llegar a las autoridades, creo que la tiene usted también, este acuerdo ministerial. Sí. No sé si lo trajeron ustedes. En todo caso, este acuerdo ministerial define contundentemente de que el hospital de Girón, el hospital Aída León, permanece, no se pierde esa condición, continúa como hospital. Y más bien, por el contrario, una noticia buena para toda la ciudadanía es más bien de que, dependiendo ya de cómo nos movamos todos, la ciudadanía, usted como comunicador, las autoridades de acá del cantón, nosotros como Ministerio de Salud, depende de esta gestión conjunta, el hospital no solo queda como hospital, sino se le va a fortalecer, se le va a continuar equipando. Y convertirle, eso sí es la preocupación del señor presidente de la República, del economista Correa, en este nuevo gobierno, en esta nueva forma de administrar, es la inquietud de que los hospitales auténticamente sean hospitales. Y eso para mí es importante explicar a la ciudadanía, porque a veces estamos contentos solamente con el letrero que diga hospital, pero los hospitales deben atender 24 horas, los hospitales deben atender con, al menos en el caso de los hospitales cantonales u hospitales básicos que se llaman, por lo menos con las 5 especialidades básicas, que son cirugía, ginecobstetricia, medicina interna, pediatría, ayudados por la especialidad de anestesiología. Esto para comenzar, y dependiendo del perfil epidemiológico se llama, para que me comprenda la ciudadanía, dependiendo del tipo de enfermedades, se pueden ir gestionando más especialidades poco a poco. Doctor, le interrumpo aquí un momento. Lo que usted nos manifiesta es que van a darse mayores servicios, pero la preocupación ciudadana viene, le decía en el momento en que hacía mi primera presentación, acarrea de años, y esto inició en el año 2012 cuando a Girón se le propuso, se le pidió al municipio de que tiene que disponer de 4 hectáreas para un nuevo hospital, cosa que nunca se cumplió ni se dieron las explicaciones por las cuales no se dio esto. Otras de las razones por las cuales la ciudadanía tiene su desconfianza, podríamos decirle, es cuando vino en el mes del año pasado la propia ministra, Karina Vance, si no estoy mal, ofreció que iban a dar 30 camas. El ex director distrital, doctor Julio Jaramillo, manifestó de que la DOS no se iba a mover de aquí, del de Cantón Girón, que continuaba como una EOD, que eso continuaba. Entonces pasan esos ofrecimientos y llega un momento en el cual esto no se cumple, sino más bien se da un retroceso. Entonces, esa es la situación por la cual existe este tipo de resistencia, doctor. Verá, aquí lo que falta explicar es qué es un distrito de salud. Entonces, el señor presidente de la República, el Ministerio de Salud Pública y todo el Ejecutivo, digamos, ¿no?, ha realizado una planificación territorial en todo el Ecuador. Esto pasa en todo el Ecuador, no solo aquí en Girón. Es decir, hay distritos, las direcciones provinciales de salud desaparecieron como tal, para dar paso a los distritos. En primer lugar, antes de esto, nos organizamos en zonales para ir creciendo armónicamente todas las ciudades, para evitar los polos de desarrollo, para evitar que solo Quito, Guayaquil o Cuenca tengan mejores servicios, en general, no solamente en salud, en educación, servicios que brinda el Ministerio de Inclusión Económica y Social, servicios como la seguridad que da la policía, etcétera. Tenemos que irnos organizando armónicamente. Entonces nacen las zonales.
Por eso, por ejemplo, nuestra zona 6 está conformada por Morona Santiago en Amazonía, olvidada en otros tiempos, Cañar, una provincia también pequeña, y Azuay. Es decir, en forma horizontal en todo el territorio nacional, son así las zonas, en forma horizontal. Nuestra zona lleva implícito la obligación de irnos desarrollando armónicamente. Ahora, asimismo, habían las direcciones provinciales y ahí vuelta había un centralismo en la capital de cada provincia. Por ejemplo, Azuay como que tenía más predilección para servir a Cuenca, Cañar a lo mejor a la ciudad de Azogues, y Morona Santiago todos los servicios concentrados en la capital de provincia, Macas. Entonces nacen los distritos, y los distritos están conformados por uno, dos, tres cantones, pero hay una cabecera distrital. Entonces, notamos nosotros que estaba tan desorganizada la salud que en los mismos hospitales estaba funcionando personal administrativo. Ahí mismo funcionaban consultorios del primer nivel que deben estar fuera de los hospitales, que deben estar en los centros de salud, que ese es el primer nivel. Entonces, el hospital cada vez era más pequeño. Encima de las deficiencias, que digo, históricas, que no había trabajo de 24 horas, que no había especialidades, etcétera, el hospital hacía de todo. Entonces, no puede estar en el hospital. El hospital es para atender 24 horas las emergencias, los casos difíciles, que vienen del primer nivel, que vienen de los centros de salud. En el caso de Girón, de Santa Isabel, le puedo enumerar de cientos de cantones en el país, no tienen estos centros de primer nivel. Solamente una que otra ciudad grande tienen centros urbanos o centros cercanos a la ciudad. Entonces, todos estos estaban incluidos dentro del mismo hospital, quitando espacio. Entonces, la EOD, esa es otra cosa. La EOD es la administración de todo el distrito. Y la EOD del distrito, en este caso, el número es acá el 1D03, corresponde al distrito Santa Isabel y Girón. Está conformada por estos dos cantones. Y la EOD, la cabecera, está en Santa Isabel. Pero la parte administrativa, el hospital queda aquí mismo, con todos los servicios, y más bien lo vamos a mejorar. Ahora, es justamente ese factor de preocupación. Muchos pacientes. El hospital de Girón hace algunos tiempos tenía mucho más asistencia de gente que venía de otros lados. ¿Por qué? Porque decían, me dan una buena atención en Girón. Gente, conversábamos incluso desde el norte de Perú, de Pasaje, de Machala, propio Santa Isabel y todos los cantones de aquí eran atendidos de aquí porque asumían, decían, nos dan la mejor atención que nosotros tenemos en esta región. Ahora, a este hospital que por criterio de las personas estaba funcionando muy bien, entonces, alguna forma se le cercenó que vengan de otros lados y ahora las estadísticas indican de que no viene mucho paciente acá. Entonces, son situaciones que al menos nosotros no entendemos. Un hospital que tenía esa categoría que le daba a la ciudadanía, el potenciarlo más, el darle un nuevo hospital como se había ofrecido, se creía que esa era una alternativa mucho más viable antes que tratar de irlo disminuyendo las atenciones de aquí. No, pero ahí yo le aclaro, verá. Bueno, la primera cosa está solucionada, subsanada. O sea, el hospital, que era la preocupación de la ciudadanía, permanece como tal. Y al contrario, tal vez en el aspecto que usted dice, se le va a potenciar este hospital. Inclusive, es posible que si tenemos la gestión adecuada, depende también esto de la calidad de los servicios, de la actitud de los que trabajan adentro del hospital, que esa es otra cosa. Porque créame, la gente a una unidad de salud va cuando ve un buen trato. Y eso es lo que ha pasado aquí en Girón. Es como una tienda, es como un restaurante. Usted va donde le atienden bien, donde le dan importancia. Entonces, pero esta situación que usted pone, habría que analizarlo más bien en la calidad de los servicios que están dando al interior. Por ejemplo, igual se quejan algunas personas, dice acá no nos atienden bien, se van. La planificación territorial es para que la gente tenga mejor acceso a donde vive, según carreteras, según tiempo. O sea, nos vamos más allá de la distribución
que estamos acostumbrados, o sea, una distribución geográfica. Por decir, si un cantón, así una ciudadela, un barrio o una parroquia, así pertenezca a otro cantón, si le dan buena acogida, viene. Si es que está más cerca, mejor acceso, viene. A veces en antigüedad teníamos, por ejemplo, no es el caso de acá, hay otros casos en que la vía antes pasaba por ahí, pero después pasó por otro lado y el hospital o el centro quedó adentro, como decir. Entonces la gente, ya el bus no va a entrar allá, los buses a veces van más directo, entonces la gente por comodidad no hace uso de eso, entonces en ese sentido es lo que se ha ido planificando, buscando la mejor confort, la mejor cercanía a la ciudadanía. Ahora, entonces, el hospital, de lo que usted decía también, de que se necesitan 4 o 5 hectáreas, no sé con qué criterio lo dirían. Nosotros necesitamos, por ejemplo, en el caso del hospital de Girón, que permanece en el mismo territorio que está, no se necesita más terreno. Los centros de salud, que son inmensos, por ejemplo, el centro A, el centro B, el centro C, se necesita aproximadamente, son 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 metros cuadrados, o sea, menos de un hectárea. Menos de un hectárea. Menos de un hectárea. Para los centros que se van a ir construyendo en todo el territorio nacional, y eso también hay una planificación asimismo territorial. Entonces, bueno, entonces esta desinformación, como usted manifestaba, doctor, salió del propio ministerio. Verá, es posible que los mismos funcionarios acá más bien no comprendíamos, porque yo le digo, el Ministerio de Salud Pública ha dado un giro de 180 grados. Antes el Ministerio tenía un modelo de gestión que estaba conformado por el ministro o ministra, un director general de salud, había una subsecretaría para el litoral y prácticamente casi eso era todo el Ministerio, ¿no es cierto? Y tenían otras implicaciones. En cambio ahora el Ministerio ha dado un vuelco, un cambio total. El modelo de gestión del ministerio está formado por la ministra y 2 viceministerios. El uno de gobernanza y vigilancia de la salud pública, que tiene que ver con toda la normativa, con todas las leyes, reglamentos. Ahora tenemos, por ejemplo, normativas hasta cómo tratar una enfermedad de acuerdo a las evidencias científicas en el mundo, etcétera. Y de otro lado, la vigilancia para estar atentos a epidemias, etcétera. La otra ala del ministerio es el viceministerio de la atención integral de la salud de la gente. Ahí tiene que ver con todo lo que es los hospitales, subcentros, provisión de servicios, etc. Y bajo ellos, cada uno con sus subsecretarías, y debajo de las subsecretarías las direcciones generales. Y de ahí venimos abajo las coordinaciones zonales en territorio. Entonces imagínense, antes el ministerio teníamos pocas cosas, ahora tenemos planificación, tecnologías de información y la comunicación, hay direcciones generales de inteligencia del ministerio para ver hacia dónde vamos, hay por ejemplo normatización del talento humano, además del talento humano que había antes, para ver cuántos médicos somos, qué nos falta, ahora, qué especialidades, etcétera. Está funcionando esto y aquí vamos a dar la bienvenida al doctor Iván Sarmiento, que es director distrital, ¿verdad? Estoy bien con el nombre. Este sistema hace como ser que una persona que de aquí de Girón es trasladada a Santa Isabel. Y esto le presento un caso concreto. La semana pasada un adulto mayor manifestaba que de aquí no se le realizó una operación, fue a Santa Isabel, de Santa Isabel nuevamente fue enviado hacia Cuenca. Y ahora esto ocurrió en noviembre y son varios meses que él manifiesta que está de Cuenca a Santa Isabel, de Santa Isabel a Cuenca. Entonces son estas situaciones y tenemos otros casos también de que no es tan buena la atención que se les ha dado en cuanto a la salud. Entonces son estos casos los que preocupan más aún a la ciudadanía, que dicen que el nuevo modelo no está funcionando, o que mejor dicho está en desmedro de la ciudadanía gironense. Doctor, bienvenido. Muy buenas noches a toda la teleaudiencia de Girón y de los cantones aledaños. Para nosotros un gusto estar presentes aquí, un honor. Realmente, como usted dice, en toda institución puede haber algunas falencias, sin embargo nosotros, a la medida de lo posible que nos hemos integrado ya a estos 2 meses de trabajo,
que estamos al mando del Distrito de Salud 01 de 03, que incluye los cuatro cantones, Girón, Santa Isabel, Pucará y San Fernando. Entonces hemos tomado asimismo la tarea de revisar algunos de cómo está conformado cada uno de los hospitales, cómo está conformado cada uno de los centros de atención. Sin embargo, en lo que ustedes nos mencionan de un caso de un paciente, eso fue hace con meses atrás en que se había dado... En noviembre. Sí, en el mes de noviembre, un tema de daño de un aparato del laparoscopio, es decir, de la fuente de luz. Por eso nosotros tenemos dos hospitales en nuestro distrito y tenemos al hospital de San Isabel, que de aquí está a media hora, 25 minutos, 30 minutos, en la que el paciente, para evitarle a sí mismo el viaje, que es más lejano a Cuenca, pues podía ser atendido por nuestros profesionales que se encuentran en el hospital José Félix Valdivieso. Ahí también disponemos de las cuatro especialidades que ya mencionó el doctor y dentro de los cuales estaba cirugía. Ahí pues al paciente se le intervino. Como usted sabe, toda cirugía tiene riesgos, tiene complicaciones. Al paciente se le hizo una valoración primeramente prequirúrgica por su edad, por su estado, con el médico de medicina interna. Se le hizo, como le digo, una valoración cardiológica y todo, por lo que el paciente accedió a esta cirugía. Él tenía una colelitiasis, se le operó, como le digo, ahí una complicación mínima del paciente, en que realmente nuestro hospital puede derivar a hacer una referencia al hospital José Vicente Corral Moscoso, que es el hospital de nuestra referencia, en donde se atienden los casos de mayor complejidad. Tanto el hospital de Girón como el hospital de Santa Isabel tienen esa posibilidad de, en casos de emergencias o en caso que se nos salga de las manos de esto, dentro de los profesionales de nuestras instituciones, poder derivar al hospital Vicente Corral Moscoso de la ciudad de Cuenca. El caso, ¿cómo se ha dado en los últimos días? Este caso específico que le comentaba, ¿tiene conocimiento si se dio alguna solución? Porque decía el señor, me tienen de Santa Isabel a Cuenca, de Cuenca a Santa Isabel. Y sí, eso es... justamente nosotros al tener contacto y a ver su noticiero también, que lo seguimos, hemos tenido contacto con esta persona, le hemos ido a visitar. De nuestra parte se le ha atendido en la medida de lo posible, se le ha preguntado cuál ha sido su inconveniente. Más bien, ellos nos han manifestado de que están muy agradecidos con la atención que se les brindó en el hospital. Sin embargo, por esta complicación que surgió en la cirugía, pues nosotros hemos dado la posibilidad de que él se atienda a sí mismo sin que le cueste un solo centavo la atención, de a más de la cirugía, de hacerle las otras intervenciones más complejas que se realizan en el hospital Vicente Corral Moscoso, de derivarle al paciente para que sea atendido en este hospital. Como le digo, este caso y otros casos que usted nos puede preguntar, y hemos tenido contacto, hemos estado, como se dice del dicho, pues de los errores se aprende. Estamos tratando de darles alguna solución definitiva a este paciente. Le hemos dicho incluso que, para que evite viajes, como él dice, desde Girón a Santa Isabel, se atienda en nuestro hospital de Girón, en el Aida León de Rodríguez Lara. Está dispuesto ya el cirujano para que le atienda y también para que se haga la última intervención en el hospital Vicente Corral Moscoso. Él incluso tiene una cita ya programada en el hospital Vicente Corral Moscoso por el servicio de gastroenterología. Todas estas acciones se han hecho en esta semana para la atención de calidad y calidez de los pacientes, que eso es lo que tratamos de brindar desde nuestros hospitales. Efectivamente, y eso también nosotros como medio, como ciudadanos, es lo que aspiramos, más no nunca tener que estar criticando a las autoridades, todo eso, sino más bien que estos casos sean resueltos. Eso es lo que la ciudadanía aspira, de la forma como se dé el tratamiento a los casos particulares que se dan. También hay otras situaciones que se dan, como ser... ¿Cómo está en cuanto a la entrega de insumos desde el distrito para el hospital acá del Cantón Girón? Bueno, todavía, como usted sabe, estamos en el tema ya de la desconcentración y también del cierre de la EOD, que eso ya se vendrá en los próximos días. Sin embargo, el hospital Aida León de Rodríguez Lada sigue funcionando como una EOD autónoma, es decir, que está completo en su distribución de insumos, de medicamentos, está al día. Tiene la posibilidad
de disponer asimismo de medicinas, de insumos médicos, con la finalidad de la atención de los pacientes. Asimismo, aparte de las medicinas, aparte de los insumos, lo más importante nosotros es contar con el talento médico, que también está a la disponibilidad en las cuatro especialidades dentro del hospital Aida León de Rodríguez Lara. Es importante mencionarles aquí a la ciudadanía también que nosotros, siguiendo el modelo de atención integral de salud, ahora no solo esperamos que nuestra gente visite los hospitales cuando está enfermo, sino más bien se hace una actividad de promoción y de prevención de la salud. Es decir, que ahora nosotros los médicos, las compañeras de enfermeras, licenciadas, odontólogos, incluso salimos a las casas a brindar la atención médica, sobre todo a pacientes vulnerables. Hacemos las visitas domiciliarias a pacientes discapacitados, personas de la tercera edad, niños, mujeres en edad fértiles, evitando asimismo programas que vienen desde ya el gobierno nacional apoyados, como son, por ejemplo, el evitar la muerte neonatal, la muerte materna. Entonces, por eso son muchos programas que intervenimos desde yendo nosotros a las casas, yendo a los hogares, a las comunidades, a dar una atención preventiva y, como le digo, apegado a ser un poco más humanitarios, que es lo que queremos hacerlo en este nuevo modelo de atención integral de salud. ¿Se han recuperado o se han reintegrado nuevos profesionales? Tenemos entendido que algunos médicos, no sé si se jubilaron, se retiraron, igual enfermeras, auxiliares de farmacia aquí en el Cantón Girón. Sí, todos esos recursos nosotros estamos canalizándolos a través de la coordinación zonal y hemos hecho sobre todo la selección de estos profesionales. En los próximos días serán validados y también serán ya a través de la coordinación zonal y también mediante el Ministerio de Salud Pública, en coordinación con el Ministerio de Finanzas, serán validados y puestos a la orden ya del Hospital Aida León de Rodríguez Lara. Yo creo que eso es cuestión de unos días más. Personal médico, personal de enfermería, personal de farmacia, ellos no van a ser movidos de aquí, van a mantenerse. Y aquí en las plazas que en este momento a lo mejor no están por algunos aspectos que han surgido, ellos serán reintegrados acá mismo. Sí, lógicamente todos estos profesionales que han salido tenemos la posibilidad de hacer unos reemplazos, eso ya lo estamos canalizando con el director del hospital y yo, como les manifiesto una vez más, en los próximos días, a más tardar el próximo mes de abril, estos profesionales estarán integrados ya a su labor médica, asimismo en el tema de la farmacia y por supuesto de las licenciadas de enfermería. Además de esto, como le digo, el personal de hospital en sí, no de la parte administrativa, ellos siguen manteniendo los servicios del Hospital Aida León Rodríguez Lara. Bueno, doctor Suárez, retornamos con usted. El Hospital de Girón, con los servicios que da al momento, tenemos es una larga lista, ¿van a mantenerse estos servicios y posiblemente a darse nuevos servicios? Es lo como yo entiendo esto, lo que usted nos ha manifestado. Así es, así es. Yo quería, pero antes de eso, acotar un dato muy importante del hospital en relación a la pregunta del caso que ha tenido alguna complicación. Yo estaba revisando cifras. En los mejores hospitales del mundo, en materia de cirugía, puede haber alguna complicación que va a veces entre el 1 al 5%. De alguna complicación. Y en este caso, de las cifras que tenemos, en el Hospital Aida León se hacen entre 200 cirugías al año, ¿verdad? De estas 200 tenemos el caso del señor que está siendo atendido afortunadamente, una complicación, lo que representaría menos del 1%. Sin querer decir que el Hospital de Girón sea mejor que los otros hospitales del mundo, no, pero es bajo. Igual, a lo que quiero llegar, igual, por ejemplo, me llama la atención a favor del hospital, han habido 211 partos en el año. De estos 211 partos, son 21 por cesárea, lo que implica, haciendo cuentas, más o menos un 10% son cesáreas. Y la norma en el mundo, asimismo, en el Ecuador, va entre 10 a 20% lo tolerable de cesáreas. Lo que significa que se están haciendo bien las cosas
científicamente dentro de estándares internacionales, y eso es lo que nosotros controlamos. Y esto se envía en GPRs cada mes. El GPR es el gobierno por resultados, ¿no?, o gestión por resultados. Esto va cada mes a nivel nacional, desde la presidencia, desde el ministerio, se controla estos estándares. Y cuando algún estándar está anormal, enseguida sale un semáforo rojo, sale un alerta, o sea, algo está pasando. Y nosotros inmediatamente hacemos el monitoreo, la investigación, la corrección. Pero el Hospital Aída León está correcto, igual el José Félix, en cuanto a indicadores, en cuanto a este GPR, a este control de cosas que estén bien o que estén mal. Enseguida hay un semáforo, se prende rojo, amarillo, verde, mes a mes. Entonces, lógicamente, eso sí, yo siempre digo, cuando a mí me pasa, si a mi familiar me sucede un accidente, yo reclamo, y tiene toda la razón. Ojalá quisiéramos que el 100% de las intervenciones no tengan ninguna complicación. Pero le pongo estos datos estadísticos internacionales para tener una idea. Y ahí va una recomendación muy, muy comedida que nosotros hacemos en general en todo el país, ¿no? A veces, esto es lo que en comunicación se dice, no estamos atentos al éxito, o sea, el 99% de cosas, pero a veces hacemos eco de la falla, ¿no? Sí hay fallas, indudable, porque los médicos somos humanos, estamos sujetos también a algún error, etcétera. Yo quiero indicar de este caso que están comentando, porque había pedido yo el informe al hospital Vicente Corral Moscoso, al hospital de Girón, al hospital José Félix Pintado, y en realidad, o sea, la torre laparoscópica tenía algún desperfecto y el paciente fue a operarse en el otro hospital que está cerca. Se operó allí, luego de la operación presenta un dolor abdominal, necesita más exámenes especializados y por eso va a Cuenca. En Cuenca le encuentran alguna patología que existe o que coexiste y le empiezan a resolver, y que está resolviéndose porque está bajo control, está bajo los controles de los especialistas, pero indudablemente no puede estar hospitalizado todo el tiempo en el hospital regional. Le retransfieren, se llama, o contrarrefieren nuevamente a los hospitales básicos. Y me parece que está ya en ese proceso de resolverse por una especialidad que se llama gastroenterología. Esperemos que todo salga con éxito. Bueno, antes que me responda, solamente le manifiesto. Nosotros hemos estado atentos al éxito aquí del hospital. Es por eso que le comentaba de que venía gente de otros lados acá, gente de otras provincias al hospital de Girón. Yeah. O sea, es justamente comentar el éxito por el cual vienen acá a atenderse. Perfecto. Claro, o sea, es esa acotación nada más, doctor. Perfecto. Entonces, lo que le consultaba, de la lista que tenemos de servicios de aquí del hospital, nos manifestaba, se darían más en el caso de como usted nos plantea el tema. Claro, es que verá, antiguamente, y eso no nos hemos dado cuenta, ¿no?, la gente estaba contenta porque decía, tengo un hospital. Pero lo que yo el otro día planteaba a la gente de los barrios que nos escuchó, a los comités locales de salud, tuve la oportunidad de tener una reunión la semana anterior aquí en Girón, en el hospital, y yo les decía, y dialogábamos, intercambiábamos ahí, por ejemplo, estamos contentos que tenemos un hospital, pero el hospital funciona de 8 de la mañana a 5 de la tarde, porque a las 6 los especialistas regresan a sus ciudades. Van a Cuenca, si son de Cuenca, etcétera, ¿no? Queda solo emergencia. Queda un médico de emergencia. Igualmente, si a la madrugada alguien necesita un examen de sangre justamente para detectar, por ejemplo, enfermedades graves como una apendicitis que necesita ser resuelta inmediatamente, no tenemos el laboratorio. Entonces, ¿cuál es ahora la planificación? ¿Cuál es el concepto de hospital? Y yo quiero en eso alertar a la ciudadanía, porque todos tenemos que contribuir a esto, ¿no? Todos tenemos que contribuir. El hospital, ahora que queda como hospital, ahora inicia nuestra gestión para fortalecerle, para que el hospital tenga las 4 especialidades básicas, 5 con anestesiología, pero esto tenemos que ir cubriendo para que sea verdaderamente hospital las 24 horas en el día. Eso implica más personal,
porque se necesitan hacer turnos, porque los médicos, igual que todo empleado público, pertenecemos a la LOSEP, trabajamos 8 horas al día. Si es que trabajamos más, tenemos que pagar horas extras y además eso ya va contra lo que indica la norma. ¿Para cuándo entonces, se podría contar con ya, eso? Entonces, eso empezamos esta gestión, justamente, en todo el país, no solo en Girón. Igual en los hospitales en Ibarra, en Cotopaxi, en las diferentes ciudades, ¿no? En Macas, tenemos acá en Paute, en Gualaceo, ¿no es cierto? Tenemos que irle dando esa categoría de hospital. Que el hospital tenga una cartera que tiene anotado usted allí, o sea, además de esto, que tenga laboratorio, que tenga imagenología, ¿no es cierto? Que tenga rayos X, que tenga ecosonografía, y dependiendo del perfil, yo decía, dependiendo de la, supongamos, pongo un ejemplo, si es que aquí en Girón empiezan a haber muchas enfermedades de la piel, entonces a lo mejor necesitamos una especialidad para eso. Pero yo aclaro, porque la ciudadanía a veces nos dicen, no solo aquí, en todo el país, nos dicen, pero quisiéramos tener, por ejemplo, un oftalmólogo, quisiéramos tener también alguien que nos atienda de la cabeza, un neurólogo, quisiéramos tener varias especialidades. Pero yo aquí explico, el costo, los economistas calculan, el costo-beneficio, ¿no es cierto? Por ejemplo, un oftalmólogo debemos tener en Cuenca, porque ahí hay 40 pacientes diarios de oftalmología y se hacen 3, 4, 5 cirugías diarias. Entonces, no solo uno, sino dos oftalmólogos. Pero acá, a lo mejor tenemos uno por semana o uno por mes. Entonces, esos pacientes, aquí viene la organización del hospital y del primer nivel. Esos pacientes son vistos por el médico en el hospital y son referidos a un hospital del tercer nivel. Claro, ojalá algún día fuéramos como Dubái, que tengamos tanta plata, que tengamos más sea para desperdiciar un hospital del tercer nivel. No, los hospitales de tercer nivel que son de especialidades, esos están en Quito, Guayaquil, Cuenca. Pero ahí ya son para estas cirugías grandes, a lo mejor para trasplantes, para cirugías especializadas. Pero nuestros hospitales básicos son las 4 especialidades básicas, pero hay que asegurar las 24 horas cuando el paciente necesita, porque la enfermedad llega el rato que menos. Claro. Ahora, doctor, esta planificación, así como se la concibe, ¿por qué no se la ha socializado, no se la ha hecho conocer a la población? No, ha habido llamados que se han hecho a la población, pero nunca se ha dado tal. Verá, yo le digo, eso tiene unas dos, puede haber unas dos explicaciones. La una, en general, sí tenemos una deuda de educación para la salud, que está el ministerio justamente ahora. Por ejemplo, antes no teníamos un departamento de comunicación, prensa e imagen, que son los departamentos encargados de llevar a cabo esta socialización. Entonces tenía que hacerle, a lo mejor, como en este caso, el mismo directivo, pero que en cambio está ocupado en otra cosa, en la gestión, en el equipamiento, etcétera. Yo les digo con mucha propiedad, porque trabajo muchos años en el Ministerio de Salud en los años anteriores, y por eso nosotros defendemos esta revolución sanitaria, defendemos esta revolución ciudadana, y les invitamos a toda la gente a analizar cómo era antes el Ministerio de Salud. O sea, yo le digo, no había, por ejemplo, inclusive la salud mental, que es una cosa tan importante. Y yo, cuando he tenido talleres, a veces se han reído los compañeros, los amigos, porque graficando, yo decía, el ministerio se ha preocupado de aquí para abajo. Se olvidó de la parte más importante, se olvidó de la salud mental. Y vea usted ahora con los diagnósticos que tenemos en cada comunidad, hay un problema tan grave de salud mental como las adicciones, el problema de alcoholismo, el problema de adicciones a drogas, el problema de violencia intrafamiliar, el problema de maltrato a la mujer, el embarazo en adolescentes, en niñas de 11, 12, 13 años, es un problema de salud mental que antes estuvo descuidado en el ministerio. Si estas cosas tan importantes estuvieron descuidadas, o sea, nadie tenía tiempo para tomar en cuenta a la gente.
para explicarle. O sea, yo les digo, este es el cambio, justamente ahora el ministerio, lo que yo decía el otro día acá, no podemos hacer salud sin la participación ciudadana, sin la participación de la gente. Sí, es que desarrollar antes, esta socialización en claro, los próximos días. Es que antes nosotros como que no nos importaba la gente, porque no comprendíamos el concepto correcto de la salud, y ese no es un error solo en el Ecuador, ese es un error en el mundo. Es que la salud era considerada una mercancía, era considerada una forma de ganar poder, prestigio, dinero, de parte de la misma clase médica. Los médicos éramos formados en academia, esto es doloroso y tenemos que decirlo porque yo también estuve en la academia. Las universidades formábamos a los médicos en el paradigma curativo, en el paradigma hospitalocéntrico, es decir, ya cuando la persona está enferma, cuando ya perdió la salud, que es grave, ahí es caro para el bolsillo de la propia familia, es caro para la persona que sufre la enfermedad, para el Estado, etcétera. Entonces, todo lo que estamos hablando, muy importante, de que el hospital permanece, de que vamos a construir centros de salud, de que vamos a tener más especialidades, pero ojo, esto es ya para curar la enfermedad. Es decir, para curar, es decir, cuando ya la persona perdió su salud. El doctor me adelantó y decía muy bien, ahora entramos en la prevención, en la promoción, que es el otro paradigma. Tenemos que evitar la enfermedad, eso es más barato, lo que los abuelos decían, más vale prevenir que lamentar. Entonces, ahora nuestros médicos en el primer nivel, este es el que nos debe tomar la mayor atención. El primer nivel se resuelve el 80% de los problemas de salud de la gente, y ahí se previene. Los centros, los puestos, los subcentros que llamábamos antes, ahora se van a llamar centros de salud. Ahí es la puerta de entrada, ese es el primer nivel. Ahí se resuelve el 80%. Solamente un 20% pasan a los hospitales. Y de estos hospitales básicos, solo el 5% van al tercer nivel, a los hospitales de especialidades. Pero en cambio, todo lo demás se previene, pero para prevenir las enfermedades necesitamos de la participación ciudadana, de la participación de la gente, y comprender cuáles son las causas verdaderas de la enfermedad. Yo pongo para la ciudadanía y para todo el público que me escuche en el exterior, y qué hermoso es, porque nosotros mismos hicimos esta mala práctica antiguamente, porque los conceptos de salud estaban equivocados. Por ejemplo, un niño con parásitos. ¿Cuál era la costumbre en todos los pueblitos? Comienza el año, el padre de familia le lleva al niño para que el médico le desparasite y le dé una vitamina para comenzar el año escolar. Pero luego de 3 meses el niño otra vez con la barriguita distendida, llena de parásitos. Los médicos ya no necesitábamos ni siquiera de hacer examen de ese. Ya sabíamos que un guagua llega anémico, amarillo, con la barriguita prominente. Eso es parasitismo, antiparasitario. Después de 6 meses, antiparasitario, el remedio, antiparasitario. Y dábamos el mejor antiparasitario, supuestamente. ¿Cuál es el problema de estas enfermedades? Y no solo de los parásitos, diarreas por bacterias, por virus, todas las enfermedades infectocontagiosas son problema del mal saneamiento ambiental, son problema de la falta de agua potable, son problema por la falta de recolección de basuras, de desechos sólidos, desechos líquidos, etcétera. Son problemas de la falta de alcantarillado en nuestras comunidades. Vivimos todavía con polvo, vivimos en las calles con lodo, ni siquiera adoquinadas, etcétera. Esta es la causa de las enfermedades. Imagínense, los hospitales, tanto el de Girón, por ejemplo, el 70% de las emergencias que atienden son problemas de mal uso de alimentos y de agua. Son gastroenteritis, son gastritis, son diarreas, etcétera, fruto del mal saneamiento ambiental, fruto de que estamos comiendo alimentos contaminados, agua contaminada. Nuestros mercados, yo les digo, vea, tenemos la gente que vive en el exterior, sabe, y qué lindo de ver las fotografías de un supermercado. Aquí nuestros mercados, ¿cómo están? Los pollos en el suelo, una pierna de res transportada en una camioneta cualquiera, los moscos, el pescado, etcétera. O sea, todavía somos países subdesarrollados. Bueno, y esto, estas son competencias de los GATS, estas son competencias no del Ministerio de Salud. Entonces, a lo que quiero decir es que tenemos que empezar a prevenir las enfermedades, y prevenimos así, no con remedios, no con hospitales, no con subcentros, porque si los edificios curaran, si los edificios previnieran, chuta,
fuera otra la realidad. No, es la prevención, y por eso los equipos de salud están en los subcentros, en los centros, también atienden enfermedades porque seguirán habiendo, pero salimos a las casas, casa a casa, puerta a puerta, a descubrir factores de riesgo, a descubrir a los sanos para prevenirles, a los que ya están enfermos para curarles, a los que ya están con discapacidad para ayudarles con la mano del espejo, ayudas técnicas, etcétera. Bueno, hay muchos temas justamente que dialogar sobre este aspecto de la salud, doctor, que nos faltaría tiempo, sí, ¿no? Para y a las órdenes para eso. Seguir conversando. Sí, y desde luego el medio siempre está abierto para estos casos, y simplemente para ir concluyendo ya con el diálogo, el llamado a que estos aspectos sean conocidos por la ciudadanía, doctor. Le reitero lo que decía hace instantes, la ciudadanía ha pedido de que se dé una socialización para que las personas que tienen conocimiento incógnitas al respecto puedan ser saldadas todas estas cosas que a lo mejor tienen. Entonces, eso es lo más saludable, y justamente que se den estos espacios para poder ir dando solución y escuchando a la gente, que la gente es justamente el motivo del servicio hospitalario, y son ellos quienes también tienen desde su punto de vista muchas de las veces la opinión valedera para que marche mejor el aspecto de salud. Así es, verá, y en esto que usted topa justamente el cambio del ministerio es... En el primer nivel, nuestra gente va a hacer un diagnóstico de la comunidad. Es decir, ese es el primer paso que hacemos para la atención. Hacemos un diagnóstico. ¿Y quién conoce la realidad de la comunidad sino la misma gente? La gente sabe cuál es su realidad, qué problemas tiene, dónde hay que actuar. Y nosotros como salud, ese es el otro cambio, readecuamos nuestros servicios de salud acorde a la necesidad de la gente. Es decir, tal como usted dice, las personas son los actores, las personas, por ellos estamos, la ciudadanía tiene que ser escuchada. Entonces, ese es el avance, hacemos un diagnóstico de la comunidad participativo. Por eso estamos invitando, y hacemos uso desde su medio TV Girón para que la gente participe de la salud. La salud va más allá de nosotros. Sin la participación de la ciudadanía no hay salud. Con ellos haremos diagnóstico, haremos planificaciones, iremos priorizando, porque los problemas son múltiples, como usted ha dicho, difíciles de solucionar en un solo año o en una sola década. Tenemos que ir priorizando eso y todos actuando. La gente, las autoridades, ahí viene el trabajo intersectorial. Y aquí yo tengo que decir que la salud, por ejemplo, y esto saben todos los colegas que gerencian los diferentes distritos, la salud no tiene color político. Para nosotros, una madre que sufre igual puede ser de cualquier condición, de cualquier nacionalidad, etnia, de cualquier religión, de cualquier ideología, de cualquier pensamiento político. Bueno, así debería ser. Así es. Doctor, una pregunta que nos hacen, dice, el tiempo que se demora en agendar un turno en el hospital Vicente Corral Moscoso, porque este hospital está saturado y dicen que espere y hay que enviar a SOGES. Ya, verá lo que estamos haciendo allí. Antes, como no teníamos organizado el primer nivel, la gente se amontonaba en los hospitales y la gente madrugaba. Inclusive hacían negocio con los turnos, alguna gente que iba a coger el turno 2, 3 de la mañana. Había gente que dormía con cobijas en el hospital Vicente Corral Moscoso, en el hospital Eugenio Espejo en Quito, esperando un turno. Y como no había un primer nivel, cogía turno el que primero llegaba, así sea una gripe, que puede ser tratada en el primer nivel. Entonces los médicos especialistas estaban ocupados en cosas del primer nivel, en tratamientos, en diagnósticos sencillos. Y cuando venía una emergencia grave, estaban ocupados y habían todos los problemas de los accidentes. Ahora, en cambio, a esto se ha llamado el agendamiento, que es llamando al 171. Cualquier persona, en forma gratuita, llama al 171 y le van a dar un turno en el primer nivel. Ahí, de ahí le derivamos al hospital. La gente ya no puede ir ahora directamente a los hospitales. Ese es el cambio, ¿no es cierto? Pero si es que el hospital necesita,
el hospital de aquí, por ejemplo, enviar un paciente, aquí mismo ya le sacan el turno. Desde el mismo hospital, desde el mismo centro de salud, le llaman al hospital y le dan un turno para que la gente no esté madrugando, la gente va cómoda, si le dicen a las 10 de la mañana, lo que sí pedimos es no fallen a ese turno que se les da, porque por ese turno hay mucha gente que está esperando otro turno. Entonces llegue 10 minutos antes, le toman los signos vitales y va a ser atendido. Y si es que por cualquier motivo no llegó, tiene que volver a agendar al 171. Ahora, le comento cómo hemos ido ganando espacio. Anteriormente nuestros hospitales tenían una lista de espera de meses. De meses. Por ejemplo, alguien tenía que operarse del ojo y le daban turno de aquí a, ahora estamos marzo, chuta, para julio, para agosto. Entonces, claro, el pobre padre de familia iba y gastaba de su bolsillo. Ahora, en cambio, vamos batiendo, y esto está también en los GPRs, vamos batiendo ya el récord. Por ejemplo, hay una lista de espera hasta 8 o 10 días. La meta es, ojalá, 48 horas y que todos sean atendidos. Pero la gratuidad de la salud hace que haya un acceso bastante impresionante de gente que cuida su salud, que ya va también tomando conciencia de que tiene que atenderse su salud. Nuestros hospitales sí están llenos. Entonces, cuando hay una emergencia y no podemos resolverle, hacemos uso inclusive de los otros hospitales en una red o de las clínicas privadas. Doctor Sarmiento, hay una inquietud que nos dicen que faltan suministros en emergencia en el hospital de Girón. ¿Tenía conocimiento usted de esto? Bueno, no sé a qué suministro se refiere la pregunta, sin embargo, como nosotros le habíamos manifestado, incluso tenemos documentado aquí, de que, por ejemplo, en el año anterior hay muchos equipamientos, incluso también el caso de los insumos. Nosotros como distrito tenemos una adquisición de medicinas que están bordeando los $190,000. Asimismo, en insumos médicos son $55,000, insumos de laboratorio $65,000. Estos son lo que le podría dar de datos del año pasado. Ahora, este año nosotros ya se hizo la gestión, están los insumos, están los medicamentos a disposición de nuestros centros de salud, de los hospitales. Nos hemos demorado un tiempo, a veces no por el tema directamente del ministerio, sino más bien de los proveedores, pero todo eso estamos tratando en la medida de lo posible de dar solución a los diferentes problemas que no solamente ha tenido el hospital de Girón, sino de los demás centros. Pero con esto nosotros en febrero, ya en este mes que hemos acabado de culminar, estamos con la disposición de los medicamentos y de los insumos en cada uno de los hospitales nuestros del distrito y también de los centros de salud. Bueno, doctores, quiero agradecerles por la presencia de ustedes y aspiramos poder seguir conversando en las próximas semanas, próximos meses, sobre esta situación, cómo se va presentando, cómo se vaya presentando el panorama aquí, no solamente en el Cantón Girón, sino en el distrito que ahora corresponde, y la salud de las personas que está directamente vinculada hacia estas entidades. Sus palabras finales, doctor Suárez. Sí, gracias, don Eloy. Qué gusto, repito, estar en su medio de comunicación. El mensaje que yo puedo dar a la ciudadanía es hacerlo así, a través de los medios, en forma seria, como usted lo ha llevado este programa, indicar de que este distrito de cuatro cantones tiene el privilegio de tener dos hospitales. Nos hemos referido más al hospital de aquí, Aída León de Girón, pero también tenemos que decir que el hospital José Félix viene teniendo estos estándares muy, muy, muy bien, o sea, dentro de la norma, dentro de lo esperado. Entonces yo creo que más bien aquí la ciudadanía va a aprovechar, porque hay otros cantones de la provincia que tienen muy lejos un hospital. Aquí tienen ustedes a media hora, hay para escoger. No hay esta posibilidad, porque también conversaba con la ciudadanía de que a lo mejor a Girón le van a perjudicar el presupuesto, de que se va a llevar todo Santa Isabel, no. Aquí el Hospital de Girón hace su planificación, calcula su presupuesto, sus necesidades de acuerdo al número de población, al número de pacientes, etcétera, y plantea su PAP, se llama, ¿no? Su plan anual de planificación pública, hace su PIA, un sinnúmero de instrumentos, ¿no? Plan anual de inversión, etcétera, todo lo que necesita.
y como son unidades que desconcentradas, eso ya no es como antes que pasa a la zonal o que pasa a la dirección provincial, no, llega al distrito, o sea, y eso es ocupado por los hospitales de acuerdo a sus necesidades. Mi mensaje es de que tengamos este optimismo, trabajemos todos juntos, intersectorialmente con los municipios, tanto de Santa Isabel como de Girón, trabajemos con el Ministerio de Inclusión Económica, con el Ministerio de Educación, todos juntos, ataquemos estos determinantes sociales de la salud, falta de agua, falta de alcantarillado. Esa es la gestión que tenemos que hacer todos, incluidos los medios de comunicación. Y felicitarle, señor Peralta, porque vea usted, yo creo que ya este medio podemos nosotros incluirle no solamente como un medio informativo, sino como un medio también de edu, comunicación. Esto que usted decía que falta para socializar, y yo estoy a las órdenes, cualquier invitación suya, estaremos aquí para conversar con la ciudadanía, conversar con las autoridades, conversar con usted, a las órdenes, muy honrado de estar en su medio. Lo tendremos presente, doctor Suárez. Doctor Sarmiento. Sí, muchas gracias, agradecerle pues la invitación, también a la ciudadanía, hacerle conocer, como usted decía, es importante la socialización, ya se lo ha hecho a nivel del personal de la institución, también se lo ha hecho con los comités locales de salud, que son parte importante de nuestra cartera de servicios. Es importante que todo el sector ciudadano, la participación, se involucre para lograr una mejor salud dentro de nuestra población. Además, dentro de esta socialización, que lo haremos en los próximos días, ya le hemos dado aquí un paso importante con el medio de comunicación, asimismo lo haremos en los diferentes radios de la localidad. Lo hemos hecho también ya en el Cantón Santa Isabel, en el mismo medio de Chabelo TV y también Radio Atenas, conocer algunos de los beneficios que brindan nuestros hospitales, de los beneficios que brindan nuestros centros de salud. Además de esto, la socialización es importante, que la ciudadanía conozca que nosotros, en el caso de disposición de medicamentos, nos basamos en un cuadro general básico de medicamentos. Es por eso de que algunos medicamentos ya de especialidad necesitamos por eso referir a nuestros hospitales en cuanto a la referencia del Vicente Corral Moscoso, como le habían notificado, y así se lo ha hecho con los diferentes pacientes que usted nos ha mencionado. Eso es importante recalcar. En los próximos días, como le digo, será nuestra actitud más bien velar por la salud de cada uno de los pobladores de nuestros cuatro cantones a nuestra disposición, como son San Fernando, Pucará, Santa Isabel y el Cantón Girón. Asimismo, pedirle a la ciudadanía que nos abra las puertas de sus hogares para que con nuestros equipos de atención integral de salud poderles brindar una salud de prevención y de promoción, es decir, prevenir y no lamentar las enfermedades. Muchísimas gracias y una buena noche. Gracias a ustedes. Hacemos un espacio publicitario. Regresamos enseguida con más de Noti Girón.